Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente transmitiéndoles para todos ustedes lo mejor de las cosas paranormales. ¿De aquel lado hay lámparas, Katia? Daniel. Ok. Estamos llevándoles nuevamente los temas paranormales. Hoy nos encontramos en un recinto aquí a las afueras de la ciudad. Como ustedes pueden ver, la postal. La postal tan bonita que tenemos. A toda la gente que se va conectando, les pido por favor que me ayuden a compartir. Compartan, amigos, para hacer más. Para que esto llegue a más gente, chicos. Ayúdenme a compartir. Saludos para Yasmín Rodríguez. Saludos, Yasmín. Adán Méndez. Saludos, Juana Rocha. Saludos para toda la gente que se está conectando. Les pido por favor que me ayuden a compartir, chicos. Compartan, por favor, compartan. Vamos a iniciar. En esta nueva transmisión, en este nuevo lugar. Ayer tuvimos una excelente transmisión, un excelente lugar. Y Seratín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los espero para el postal. Claro que sí, Adán, ahorita terminando vamos a ir al karaoke con Adán, chicos, acuérdense. Sí, Adán, ahorita vamos. Anaí Lara, muy buenas noches. Miguel Ángel Álvarez, buenas noches Miguel, gracias por estar con nosotros. A toda la gente que se va uniendo a la transmisión, les pido por favor que me ayuden a compartir. Saludos para mi tía Lupe, saludos hasta la colonia San Francisco. Hoy nos encontramos nuevamente con nuestros ahijados, el buen César, y en busca de aventuras paranormales. Compartan y sigan la página para más contenido. Claro que sí, César. Hoy nos vamos a adentrar en el territorio de las brujas, César. A ver qué nos podemos topar por ahí. Keila Mendieta, compartido. Muchísimas gracias, Anaí Lara. Estamos aquí desde la colonia Bellas Lomas, aquí en la parte de arriba. En la parte de arriba de aquí de La Juárez. Saori Estefanía, muy buenas noches. Alan Gaitán, saludos. Excelentes transmisiones. Muchísimas gracias, amigo. A toda la gente que se va uniendo, les pido que me ayuden a compartir. Vamos a escalar, vamos a subir. Y vamos a ver qué podemos encontrarnos en esta noche. Préstame el cañón, por favor. ¿El cañón? ¿Tú lo traes? Yo tengo una pregunta para Adán M. Méndez. A ver, pregunta. ¿Nos estás invitando es porque vas a pagar tú, verdad? ¿O cómo? No, Adán dijo que nos iba a invitar una cubeta. Yo con el pozole. Y un plato. No, sí, yo también con el pozole. Yo con la cubeta. Seratín, ¿cómo se llama ahí? Es el bosque de las brujas. Gracias, Saori. No, estamos aquí en un recinto sagrado. Pero que desgraciadamente aquí se usa para hacer pactos satánicos. Como pueden ver. Tenemos que subir esa parte. Mari Castillo, saludos, muy buenas noches. Chicos, ayúdenme a compartir, chicos. Vamos a iniciar, vamos muy bajos de gente, amigos. Ayúdenme a compartir.
Vamos muy bajos. Oye, Ana, traes las otras pilas cargadas de esta, ¿verdad? Ok. Ayúdenme a compartir. A ver, vamos a ver. Muchísimas gracias, Mari Castillo. De verdad te lo agradecemos de todo corazón. Te lo agradecemos, de verdad. Ahora sí que no es para nosotros, es para ustedes mismos, ya que les llevamos nuevas transmisiones. Y pues ahora sí que para gastos de gasolina y todo eso, pero en verdad se les agradece a la gente que nos apoya, que nos echa la mano. También lo pueden hacer donándonos estrellitas, pero sí les digo, no las compren, chicos, ya que Facebook se las vende muy caras y a nosotros de 20 pesos nomás nos remunera un centavo. Y pues la verdad sí es muy poco, pero sí, si Facebook se las regala, adelante, y nos quieren donar, adelante, se los vamos a agradecer, chicos. A ver. Saludos a todo su equipo desde Chimalhuacán, Estado de México. Saludos hasta Chimalhuacán. Saludos. Félix el Gato, saludos. Que tengan una buena investigación. Muchísimas gracias, Félix. ¿Qué dice? Es que está buscando la dirección, güey. No le sale bien la dirección. Ah, mira, Seratín, estamos aquí desde la Virgen del Chorrito. Muchísimas gracias, Mari Castillo. Ya sean 10, 5 pesos, nos van a servir de verdad. De pesito. Mar Luisanita, muy bueno, muchísimas gracias. Dice Mari que no, bueno, va a ser un pequeño donativo. Les comento que aunque sean 5 o 10 pesos. Así es, ahorita anclo los datos. Los datos. Bueno, pues ahora sí que vamos a presentar a la gente que me acompaña. Está la buen Katia Rocha que aquí se aventuró con nosotros. Así es, vengo a la revancha. La última vez que vine. Quien haya visto la transmisión, me aventaron y enseguida me levanto y era una... ¿Se escuchó una risa? ¿Eh? Sí. Una risa muy macabra. Ojalá y hoy no nos pase nada. Edgar Francisco, estamos aquí en el cerro, aquí donde hay como un templo sagrado que mucha gente viene a hacer mal uso, a hacer trabajos de brujería. Ya le avisé a Katia por privado. Muchísimas gracias, Mari Castillo. Se encuentra también la buena Analí Rodríguez. Buenas noches, amigos. Ayúdenos a compartir. Y de hecho, de pesito en pesito, nos sirve bastante. Aunque sea para gasolinas, alguna llanta que... Ya veía ayer la llanta que se nos... Averió. Averió. Ya. Es un gran apoyo. Ahorita... Y el buen Daniel Torres, que hoy nos acompaña. Una noche más aquí, con algo de frío, pero aquí estamos aguantando de todo. Saludos, Miguel Gómez, gracias por acompañarnos. Cabrón. Pues yo digo que vayas, Daniel, de una vez, ¿no? Espérate. Porque luego si van, o sea. Vamos a iniciar, chicos. También les recordamos que el día de mañana vamos a tener un recorrido en el Teatro de Alarcón. Jenny Valenquín, saludos, amiga, saludos, Jenny. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Ya vas? ¿Ya va, eh? No, estaba buscando la subida. No, por acá es tú, güey. Pasen el link de YouTube. Sí, Seratín. Analí, Mari Castillo. Katia, ¿puedes poner el link, por favor? Ahorita en unos momentos más lo van a poner. Pues vamos a... No, vénganse por este lado, chavos. Hay muchas subidas. Vamos a subir, chicos. Esperemos si no me salga por ahí un roedor a los que le tengo miedo. Que la verdad sí está algo resbaloso, está muy... Vamos a subir. Les recuerdo, amigos, que me ayuden a compartir. Por ahí Katia les va a poner el link. Somos muy pocos, amigos. Ayuden.
Ayúdenos a compartir, amigos. Nos falta mucha gente. Nos encontramos aquí con el buen César de En Busca de Aventuras Paranormales. Ay, no. Está muy... Ya se me hizo eterno. ¿Dónde? Está muy parada la subida. Ica. Loco, como está escurriendo agua. Este está más resbaloso. Saludos, saludos a toda la gente que se va conectando. Compartan, chicos. Compartan. Ahí vienen las chicas. Sigan compartiendo, amigos. Sigan compartiendo. Vamos a llegar a lo que es el recinto. Nos vamos a internar a lo que son los árboles que se encuentran a un costado. Donde la vez pasada vimos a un ser, a un extraño animal que se encontraba ahí en el árbol. De Coquis Porcelana. Muy buenas noches tenga usted. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía. Saludos. No, ya. Primero que nada hay que revisar que no haya gente. Que no haya gente, que no haya algún vivo. ¿Se vio algo? Sí, escuchaban voces. ¿Un qué? Voces. Sí, que están cuando subí y escuchaban voces. Mira. Alguien está ahí, ¿no, güey? ¿En la orilla, no? Sí, no hay alguien ahí, güey. Sí, acá se vieron voces. Mira. Sí, va. Es que te digo que no hay gente. No, hay gente, güey, mejor. Vamos sí, a retirar. ¿Eh? Sí. De hecho, ahí hay gente, güey, mejor. Vámonos, mejor. Qué bonita postal. Nos van a tirar unos plomazos, César. Unas pedradas. A ver, que le retacho. Ay, es que la verdad. Como pueden ver la postal, estamos aquí en la mera cima de un pequeño un mirador a lo que es el estado de San Luis Potosí. Espérate. Ahí hay gente. ¿Dónde? Arriba hay gente. Arriba. Hay como tres personas. ¿Entonces? No podemos ir. ¿Están haciendo frío? Me imagino que sí. A ver, sí. Apaga tu luz. Ya les aventé el cañón, Katia. A nosotros también nos están aventando. Sí. Uy. ¿Y si se mueve? Uy. Sí, aquí está. Vámonos. ¿Quién está transmitiendo aquí? No. No creo que sea una página. A lo mejor están queriendo rogar. Como ahí. Exactamente, de Coquis es un mirador. Mira, lo están aventando. Vámonos. ¿Seguro? Sí. Mira. Sí, sí hay gente. Mira. Sí, hay gente. Hay como tres. Sí, la me ponen aquí.
Chale. Bendito de las fuerzas que ha sido. Se me salió un pedo al Daniel. Qué bonita postal. Exactamente. Que son rateros. Vámonos. Nos pueden agredir. Pues vamos a la cañada, chicos. Vamos, vamos. Vamos, César, ¿qué onda? Sí, yo sí, jalo. Vamos a la cañada del lobo. Chale. Ay, Dani. Todo lo que hice por un pozole. Sí, afortunadamente venimos con más gente ahora sí. Lo bueno que ahora sí venimos preparados. Está un poco resbalosa y complicada. Más que nada. Nos vamos a trasladar ahorita a la cañada del lobo. Chequen la bonita postal, amigos. Si me caigo, no se burlen. La una bonita postal de lo que es nuestro querido San Luis Potosí. Pues es que hubiera carros, Katia. Es que mucha gente, Isaac, entra por allá. No, pues eran varios. Están robando ahí, Katia. Lucy Llana, saludos. Miguel Gómez. Jessica Martínez, saludos. Miguel Gómez, por ahí ya, ya estuvimos en contacto contigo y ya no fue posible que me contestaras, pero claro que sí eres bienvenido, Miguel. Solamente es cuestión de que te decidas. Como pueden ver, muy bonita postal de aquí de San Luis Potosí. La gente que sea gustosa de donarnos estrellitas lo puede hacer. Nos pueden donar estrellitas, amigos. Yo no creo que sea una página, Katia. No, porque si fuera una página trajeran más lámparas y más potentes. Y estaban a mero dentro de la iglesia. Estaban haciendo brujería ahí. Lo que ya es que te dije. Cuidado con las víboras, chicos. Ah, es una. Esa es un. ¿Qué se les llama así, no? Los del agua. Muy bonita postal, como pueden ver, chicos. Bonita la postal que se puede ver, que se puede apreciar. Cuidado con lo resbaloso. Ya me dio calor. Y sí, es que de hecho no está haciendo tanto frío. Ay, cabrón. Yo soy el que ya me ando resbalando desde aquí horas. Gracias a toda la gente que se está conectando. Ay, güey. Es que desde que llegué aventé el láser, Katia, para ahora sí que. Porque si no le he aventado, nos encontramos ahí de frente y otra cosa hubiera sido. Te comenté, ¿y eso ahí qué es? ¿Qué es ese cuartillo? ¿Qué es? Nunca has venido. Es que ahí mucha gente deja su limosna, deja la ofrenda y pues ahora sí que las mismas personas, las personas que se drogan vienen ahí y agarran para poder comprar su vicio. Gracias, Betty, por compartir. Gracias. Ay, qué amigo. Hoy ando bien cansado. Imagínate, yo me esfuerzo, ¿qué te pasa? A ver. No es justo, mi Katia. Bajamos 3 kilos, güey, la neta. Pero qué bonita postal, amigos, como pueden ver. Bonita la postal de aquí de nuestro hermoso San Luis Potosí. Vamos a trasladarnos a lo que es Cañada del Lobo. Vamos a trasladarlos a lo que es Cañada del Lobo. A ver, ¿quién es el que va ahí? Mi papá.
Voy por el casco. Uy. A ver, chicos. Con que 5 personas nos digan que nos traslademos a la Cañada de Lobo, nos vamos a la Cañada de Lobo. ¿Se va el directo? No. ¿Qué tiene? No, no, y luego la gente se desconecta. Ah, pues. A ver, ¿quién quiere que nos traslademos a la Cañada de Lobo? ¿Quién opina? Opinen, opinen. ¿Quién opina que mejor nos vayamos al pozole de una vez? Buenas noches, Lizeth. Muy buenas noches. Hola, aquí convenga la niñita para acá. A ver, chicos, opinen. ¿Quién dice que nos lancemos a la Cañada, ahí a la casa del ermitaño? Un día invítenme. Claro que sí, Félix, con mucho gusto. Con mucho gusto estás invitado. Toda la gente es bienvenida. Que le guste experimentar las cosas paranormales. Lucy Llana, saludos. Alan Gaitán, sí, vayan a la Cañada, está chido, ya he ido. Vamos para allá, Alan. María Herrera, chicos, vayan para la Cañada. Nos vamos a ir a la Cañada. Anita García Roque, sí, vayan a la Cañada. Vayan a la Cañada, dice. ¿Cuántos tenemos en YouTube? Ya, listo. ¿Cuántos YouTube tenemos? Braulio Cos, claro que sí. Vamos a ir a la Cañada a ver cuántos se han suscrito. No, nadie. Si llegamos a los 450, nos vamos a la casa del ermitaño. Somos 426 en YouTube, chicos. Nomás les pido que se suscriban 24 personitas para llegar hasta la casa del ermitaño. También, niños, que así vayan. La vez pasada me invitaron exactamente. Esta vez fue de imprevisto. Vayan a la Cañada. Sí, vamos para allá. Pero suscríbanse a YouTube. Agarren el celular al esposo, al hijo, a la hija, al primo. Agarren el celular y suscríbanse, chicos. Somos 426 en YouTube. Ahorita vamos a la Cañada. Vamos a desafiar nuestros miedos. Vamos a subirnos hasta la casa del ermitaño, que ahí está un poco más peligroso. Ahí hay lugares. Pasen el link. No han puesto el link, Katia. Yo no lo he visto tampoco. Domínguez Isabel, claro que sí. Saludos hasta Ciudad Valle, San Luis Potosí. Pongan el link, chicos. Ahí va el link para que se suscriban al canal de YouTube, amigos. Vamos para la Cañada de Lobo. Ahorita van a postear el link. Ahí está. Ya está ahí anclado. El link para suscribirse a YouTube, para la gente que se vaya a suscribir, que nos ayude para llegar hasta la casa del ermitaño. Vamos a hacer el directo allá, ya que aquí había gente, no eran investigadores, eran personas de amantes de lo ajeno. Y nos vamos. Cris Díaz, saludos mi Cristian. Ahí nos vemos por ahí el dominguito. Contestó el de la casona. Sí. Adán, repórtate. Por ahí, en unos momentos más vamos a ir al pozolito para que nos apartes unos 4 platos. Ay, sí. La verdad, andamos muy hambrientos y vamos para allá. Y sí, una bien. Buena. Y una buena agua mineral. No, yo quiero cerveza, me prometí una. Ana. Suscríbanse al YouTube, chicos, a ver cuántos hay, Ana. Para irnos de una vez a Cañada de Lobo. En compañía del buen César y Aventuras Paranormales. En busca de Aventuras Paranormales está con nosotros. Vamos a ir a la Cañada. A ver cuántos hay, Anali. Te dije. Miren, chicos, ahí es donde estaba la gente. Mira, ven, Katia. ¿Ya no se asomaron? ¿Ya no? Es que yo digo que no. A ver. ¿Y tú no hace? No, con el cañón, ese como que molesta más el cañón. Sí, se lo va todo. Ajá. No, mira. A lo mejor se fueron, pero no hay que jugar. ¿No serían indigentes? No, sí, ahí están. No, pero sí, ahí se ven las personas, mira. Sí, ahí se ven. Sí.
Mira, yo lo que le temía, Jati, es que trajeran armas de fuego. Sí. Sí. Mira, ahí están los tres, mira. Están en el barandal, mira. Ah, sí, ya vi. Yo estamos más, dificultosa la bajada. Bueno, pues vamos a dejarlos que roben a gusto. Como quiera, arriba anda la... Créanme que no les rinde ese dinero mal habido, chicos, de verdad. Nosotros aquí andamos, llevándoles a todos ustedes para que se estén en casita con un cafecito y unas galletitas. Pero desgraciadamente hay gente que no sabe lo que es ir a ganarse el pan de cada día. Sí. Prefieren mejor ir a agarrar lo que no es suyo para poder seguir consumiendo lo que se meten. Y la verdad, muy respetable, pero la verdad ese dinero no les rinde, chicos. Pero bueno, la verdad venimos 4 hombres y 2 mujeres, pero yo más que nada me retiro por las chicas que vienen conmigo, ya que puede ser peligroso. Pero no se van a quedar ustedes sin transmisión, amigos. Nos vamos a ir a la Cañada del Lobo. Aquí nos queda cercas. Vamos a irnos a la Cañada del Lobo. Nomás les pido que me ayuden a suscribirse a YouTube. Ahí está anclado el link de la página de YouTube para la gente que me ayude a suscribirse. Agarren el celular a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, al primo, al vecino, y suscríbanse al YouTube. ¿Cuántos hay, Anali? Quiero mandarle un saludo a mi comadre Katy hasta la colonia Morales, por ahí que nos sigue. ¿Ahí anda o qué? Sí, ahí anda mi comadre Katy Armenta. Y a mi compadre, también a Morales. Muy buenas tortas. Cris Díaz, exactamente, Cris. Pero no los voy a dejar sin transmisión. Vamos a ir a la Cañada del Lobo. Nomás les pido que me ayuden a suscribirse a YouTube, chicos. ¿Cuántos hay, Ana? Nomás va uno que se suscribe, chicos. Nos faltan 23 para llegar a la meta. Saludos, Diego. Ay, saludos. Salúdame a mi comadre Katy. Los dejo con esta postal. Invita a la gente el día de mañana, Katia. Gerardo Espinosa, saludos. No se pierdan, mañana va a haber un recorrido en un teatro muy antiguo. No sé de estar la dinámica. Mucha gente lo conoce como el Teatro del Gabardinas. Va a estar muy padre. Y no va a costar mucho, vale la pena. Va a valer mucho la pena ingresar a este recinto que ya es patrimonio aquí histórico de San Luis Potosí. Imagínense entrar a ese teatro donde no han modificado absolutamente nada. Te sientas en las se llaman boutiques, ¿verdad? Butacas. Ándale, eso. Te sientas ahí y hasta rechinan ya de lo viejo que está. Sí. Saludos hasta Soledad. Gerardo Espinosa, gracias, Gerardo. Analí invita a la gente a suscribirse, a donar estrellitas y al recorrido. Mañana no se pueden perder el recorrido en Teatro Alarcón. La verdad es una muy buena locación que traemos para ustedes. No pierden nada. La verdad está muy, muy buena la locación. Vivan en carne propia todo esto que pues, se puede sentir en esa locación. Muy bien. Daniel, encárgate. Claro que sí, amigos. Ahora sí que nos despedimos. Deberías de decirles. Diles. ¿Y lo van a hacer más para? No se paran. Diles a la guardia. Para que se suban. ¿Crees que sí se suben? Sí, sí se suben. Bueno, César, pues vámonos para... Para la Cañada del Lobo. Ahorita nos vemos. Claro. Por ahí viene también el señor. Que nos acompañen. Aquí nos acompaña el señor Antonio Santillán, también parte del equipo de En Busca de Aventuras Paranormales, que nos acompañó. Nos retiramos por cuestiones de seguridad y vamos hacia el otro lugar para no dejar a la gente sin transmisión. Sí, vamos para allá. Claro que sí, nos retiramos. Ahora sí que en un momento más iniciamos nuevamente el en vivo, chicos. Y suscríbanse, amigos, suscríbanse, síganse suscribiendo. ¿Cuándo la cañada? Ya vamos a la Cañada del Lobo ahorita.
Ya nos vamos ahorita para allá. Nomás les pido que me ayuden a suscribirse a YouTube, amigos. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse y ahorita nos vamos para allá. Para que no se duerman, en unos 15 minutos aproximadamente estaremos ahí en la Cañada del Lobo, amigos. Estén pendientes de ahorita del en vivo para que nuevamente nos apoyen y estén con nosotros, amigos. Claro que sí, Gerardo. Vamos a estar ahí en la entrada por si gustas. O vamos a dejar los carros ahí luego ahí donde es el lugar. Ahorita nos vemos en unos 15 minutos. Saludos, Angie Álvarez. Saludos, Ángeles. Muy buenos recuerdos contigo. Gerardo Espinosa, saludos hasta Texas. Claro que sí. Acompáñanos, aunque sea siguiéndonos el en vivo. Se va a poner excelente el lugar. Claro que sí. Claro que sí, Betina. Que compartan. Ahorita vamos para allá. Síganse suscribiendo al canal de YouTube. Ahorita vamos para allá, chicos. Y para que nos apoyen. Netsuko Colunga, saludos para Ana Flor. Saludos. Nos vemos ahorita en un ratito más. 15 minutos, chicos. En 15 minutos continuamos con él en vivo.